dijiste Villa Gesell y entonces nos vamos a Villa Gesell con el secretario de Turismo, Emiliano Felice. Emiliano, ¿qué tal? Gracias por este contacto. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo estás, Emiliano? Buenas tardes para vos. Gracias por atendernos. Bien, bien. La verdad que decíamos esto al principio. Yo me imaginaba ayer cuando la funcionaria daba detalles de que va a haber temporada de verano, cuánto laburante, cuánto dueño, cuánto empresario del turismo estaba festejando esas palabras. Por supuesto que sí. Me voy a quitar el barbijo, así hablamos mejor. Sí, claro, claro, porque a pesar de que no se puede realizar turismo en estos tiempos, nosotros no hemos parado de trabajar, estando cercanos con los prestadores turísticos, los hoteleros, los gastronómicos. Preparamos nuestros propios protocolos aquí en Villa Gesell para todos esos rubros de la actividad turística. Así que bueno, la verdad que fue un alivio, un anuncio, que obviamente hoy estamos en una situación compleja, pero estamos muy esperanzados que podamos ir resolviendo esta situación de pandemia y que podamos llegar a tener una temporada que no va a ser fácil, pero lo más normal posible. Bien, Emiliano, bueno, el graf de nosotros no es azaroso. Ustedes han establecido medidas para justamente pasar el verano ahí en Villa Gesell y entre otras está el uso de barbijo tapaboca obligatorio para el ingreso y permanencia en las playas, también distanciamiento de 1.5 metros. Distanciamiento de 4 metros en la instalación de sombrillas y calzado obligatorio en accesos y desplazamientos, entre otros puntos. Así es, así es. Bueno, valen algunas aclaraciones, ¿no? Por un lado, estamos tratando de trasladar a la playa las medidas de distanciamiento habituales que uno realiza en su lugar, en su ciudad de residencia, ¿no? Y por otro lado, bueno, lo del barbijo también hay que aclarar que lo que se pide es en los desplazamientos, en la arena, cuando te vas a hacer una caminata a la playa o querés ir al restaurante y demás, usar en ese traslado el barbijo. Pero mientras está en la sombrilla o se está en la carpa en un balneario, no es necesario tenerlo colocado. ¿No? Ay, ¿cierto? Menos tanto, mal. Ya me imaginaba que iban a estar todos con la marca del barbijo, ¿viste? Cuando te quemás, claro, con te el quemás sol, con por más protector ahora que por ahí te pongas, te bronceas igual. Imagínate con la marquita. Lo que hace unos meses era un chiste, se podía tornar una realidad, pero no, se está contemplando esa situación. Y bueno, la idea es que las sombrillas estén, como vos bien decías, distanciadas de tal forma de tener una garantía de estar tranquilo con su entorno, con su familia, con sus amigos, ¿no? Vos sabés que ayer cuando daban la noticia también dijeron algo clave, de hecho te lo preguntó Marisol, van a definir protocolos homogéneos y muy consensuados, dijeron. Así lo dijeron, eso fue el textual. ¿Realmente van a ir a preguntarle a quien está ahí que ha pasado 39.000 veranos? Porque cuando arman protocolos, lo que suele pasar es que dejan un montón de actividades afuera. Y tal vez el que lo vive desde adentro, perdóname que te termine la pregunta, es el que más sabe si algo contagia o no contagia, si realmente es peligroso o no. Digamos, que no dejemos cosas afuera solamente por un miedo potencial. Mira, creo que en este tiempo han pasado dos cosas. A nosotros que estamos en el destino turístico, en algunos casos nos encontramos que estábamos trabajando tal vez avanzados los protocolos generales de Nación. Lo que sí que si el protocolo está bien elaborado, no tiene que haber prácticamente diferencias entre uno que elabore el municipio y uno que elabore Nación. Y lo que sí te puedo decir que desde el destino, nosotros el trabajo de protocolo lo realizamos con los hoteleros, con los gastronómicos, no lo hicimos por separado. Por lo tanto, lo que se hizo fue desarmar todos los procesos que ellos realizan, por ejemplo, el proceso de recepción, el de servicio de cuartos, el de desayuno, en el caso de la hotelería, y lo reformulamos y le implementamos acciones que protejan al trabajador, al turista o al huésped y al mismo emprendedor, al mismo propietario, ¿no? O sea que la verdad que tuvimos muy buena aceptación, están todos muy contentos y, bueno, en algunos casos se están aplicando. La gastronomía, que aquí funciona desde hace 2 meses porque estamos en fase 5, lo está implementando, le damos un sello de calidad sanitaria a aquel que logra el protocolo implementarlo correctamente y la verdad que está funcionando muy bien. En el caso de los hoteles y los locales gastronómicos, ¿será con capacidad reducida, imagino? Mira, la gastronomía hoy está funcionando con el salón al 50%. Sí. Nosotros para el verano lo que tenemos previsto es que puedan utilizar el espacio público sin cargo para el emprendimiento y que puedan ampliar y compensar las mesas que puedan perder en el interior. En el caso de la hotelería es más complejo, porque no te olvides que acá los destinos de la costa son de alta estacionalidad. Nosotros tenemos trabajo de diciembre a marzo
y después el resto del año es muy poco, ¿no? Uh-huh. Entonces, hoy a la hotelería decirle, mirá, vas a ocupar el 50%, o si querés más, pero que una parte la tenga que dejar de lado, es muy difícil. Así que en realidad lo que se está tratando de implementar son medidas de distanciamiento y de higiene, de sanitización en el establecimiento, y bueno, y de esa manera tratar de tener controlado ese establecimiento, ¿no? Claro, porque aparte la hotelería, vos sabés que es algo que se discutió un poquito cuando fue el boom acá de que se abrió el turismo interno, algunos los hicieron volverse, no sé si te acordás, Mari. Uh-huh. La hotelería, hay que definir una distancia en el comedor, por ejemplo, pero en las habitaciones, la gente va con la persona, sí, con no, la que comparte. No, comedor y recepción, claro, sería. Después lo otro, uh-huh, lo que es habitación se manejan igual. Exacto, es como vivir en tu casa, más en el caso de los apart, las cabañas, sí, los departamentos particulares, ahí prácticamente no varía la vida. Lo que se trata es de reducir al máximo, uh-huh, la presencia en espacios comunes, como vos bien decías, el desayuno, dejar de lado el desayuno buffet y que haya más desayuno servido a la habitación, o sí, incluso en el salón, pero con la persona sentada en la mesa y yéndola a servir, ¿sí? La recepción seguramente con la utilización de mamparas, con check-ins y check-out mucho más rápidos para evitar obtener el mínimo contacto con el huésped. Tal vez se pierde un poquito de, digamos, de cordialidad en eso, pero la verdad es que creemos que son las mejores medidas hoy para algún tipo de garantía al turista de que pueda disfrutar sus vacaciones sin ningún sobresalto, sin ningún riesgo, ¿no? Bien, me preguntaba cómo van a trabajar con el transporte de larga distancia, porque mucha gente llega a la costa... En bondi. Claro, en bondi, exacto. Bueno, a ver, eso, o sea, es que nosotros desde el municipio organizamos todo esto y obviamente estamos en consulta permanente con autoridades de provincia y de Nación, que entiendo, sobre todo Nación, va a tener que ahí establecer cuáles son los protocolos de las empresas de transporte. Nosotros lo que podemos hacer desde el municipio seguramente va a ser el control de todas esas personas que llegan a Villa Gesell y las vamos a poder controlar cuando pisen la terminal y ver su situación sanitaria. Claro, también yo me imaginaba que no es competencia de ustedes, pero como se han reunido tantos sectores, por ahí se había charlado, ¿no? El tema, sí. ¿Por qué? No puedes mantener la distancia, claro, en un colectivo, excepto que uses asiento por medio, como se hace en el transporte, sí, público incluso, urbano. Perdóname, sí, que te interrumpí, Mari. Incluso, así como lo decís vos, el tema de que esté cerrado el colectivo, de que haya un aire acondicionado circulando, también lo hace peligroso, por más que estés a 5 asientos del de adelante. Digo, y esto, exacto, es clave, porque vos podés habilitar la zona turística, podés habilitar el punto, pero si no tenés cómo ir... Es un tema complejo el de transporte. Nosotros tenemos esta semana reunión con la Cámara Provincial de Turismo, en donde va a haber distintos actores y vamos a, entre todos, ir afinando un poco más la estrategia de cara a la temporada. Pero el transporte es un tema. Ahora, si en el mundo las compañías aéreas están funcionando con sus protocolos, debería llevarse ese protocolo también al transporte de pasajeros. Yo he hablado con algunos propietarios de esas empresas. En algunos casos están tratando de reformular la cantidad de asientos para que haya más espacios. En otro, como bien decías, la venta de asientos de por medio. Ahí es importante tener en cuenta que el aire acondicionado es un elemento que lo que hace es empujar el aire, cuando en realidad lo que se sugiere es ventilar, ¿no? Claro, por eso decimos. Entonces, claro, entonces, bueno, son cuestiones que, bueno, seguramente los especialistas en transporte van a tratar de ir resolviendo. Y otra cosa es que ojalá para enero tengamos ya aviones, tengamos colectivos de larga distancia. El mundo los va teniendo, digo, por eso lo decimos con el optimismo de que habrá. Emiliano, te pido una, hacénosla como crónica, como cuentito de lo que pasó. En marzo en Gesell suele haber gente todavía, ¿no? Así es. ¿Había veraneantes el 18 de marzo cuando salió Alberto a decir todo el mundo a sus casas, todo el mundo a cuarentena? ¿Qué pasó? ¿Cómo cayó esa bomba ahí cuando todavía había verano? Bueno, nosotros tuvimos O sea, quienes trabajamos en turismo y en este caso como funcionarios públicos, lo que estamos haciendo todo el tiempo es de traccionar turistas, que los turistas vengan. Y la verdad fue una situación inédita, ¿no? Para todos los que trabajamos en el turismo, porque tuvimos que pedirle que el turista se vaya. Claro. La verdad que, bueno, fue traumático, pero la verdad que en la gran mayoría de los casos la gente comprendió que estábamos ante una situación grave. Así que, bueno, si te cuento, yo soy hotelero también, así que me ha pasado de tener que despedir a esos huéspedes, bueno, pidiéndoles por favor que disculpen, pero esta situación ya estaba a un nivel que las autoridades estaban pidiendo
desalojar, dejar las habitaciones. Así que, bueno, en algunos casos se hizo una devolución de dinero, en otros voucher para un periodo más adelante. Algunos dejaron a favor para una estadía futura. Y, bueno, la verdad que prácticamente en 24 o 48 horas la ciudad quedó con cero turistas. Así que esa fue un poco esa experiencia. La verdad que después va a quedar en la anécdota, pero fue un momento realmente muy difícil para el turismo en todo el mundo, no solamente en Argentina. No, ¿no? Obvio, claro, sí, seguro. Me pregunto, es muy pronto porque recién ayer confirmaban que iba a haber temporada, que va a haber temporada de verano, pero ¿ya ha llamado algún turista, alguno de esos que estaba muy ansioso? Sí, vos sabés que sí. Que ¿en hay, serio? Hay... Bueno. Sí, totalmente. A ver, para nosotros es positivo. O sea, lo importante es que después ese turista hoy tenga certezas, tenga condiciones de contratación y que sepa que cuando va a reservar, y esto se lo sugerimos a aquellos que de pronto quieren resolver, que consulten y que planifiquen un acuerdo de reserva y cancelación, que seguramente el hotelero se lo va a ir ofreciendo. Uh-huh. Hoy en el Congreso hay una ley de emergencia turística que prevé también este régimen de reservas y cancelaciones en el caso de que pueda haber una situación otra vez de estas características. Pero te digo, a nosotros los prestadores nos están preguntando, preocupados, porque hay gente que quiere reservar y algunos tienen temores de quedar con el compromiso de la reserva sin saber qué iba a pasar. Bueno, ahora con la decisión del Ministerio de Turismo y Deporte de la Nación, bueno, ya se va clarificando el panorama, ¿no? Totalmente. Por eso decíamos al principio, ¿cuántos habrán mirado al cielo y dicho gracias a que se definió eso? Emiliano, sí, sí. Estábamos hablando justo de algo lindo, te hago una fea. Uno cree que la ve muy difícil para los boliches para funcionar este fin de año, este principio del 2021, muy complicado porque no hay protocolo que te defina cómo hacer funcionar un boliche. ¿Va a traccionar menos jóvenes? Porque uno ve, y ha ido, y ha disfrutado de esos veranos. Y se les... Claro, va a eso también. El joven va a eso también. Y digo, bueno, ¿va a ser que no lo elijan tanto y eso puede hacerles que se le complique la situación a ustedes en cuanto a la recepción o no? Mira, Gesell se nutre de distintos segmentos del mercado. El turismo de familias, en otros momentos, la tercera edad. Y en enero, sobre todo la segunda quincena, muchos jóvenes. Sí. Pero en realidad es un 70-30, ¿eh? 30 de jóvenes, 70 de familias. Ah, mira. Puede ser que varíe esta situación, puede ser que vengan menos chicos. Lo que yo creo es que, de todas formas, hoy la gente joven también busca adaptarse frente a que no hay una oportunidad de ir a bailar o ir a un boliche. Entonces, yo creo que esto va a generar un cambio de hábito. Y me parece que vamos a captar a los chicos que realmente tengan ganas de disfrutar un verano, a divertirse sanamente. Tal vez van a buscar alternativas de nocturnidad, como puede ser en un bar. ¿Qué es lo que está pasando ahora? O sea, hoy yo tengo hijos adolescentes y tienen que salir y volver a casa a 12 y media de la noche porque es el momento de volver. Entonces, me parece que esto va a generar, si se mantienen algunas normas al respecto, va a generar un cambio de hábito, ¿no? Y va a venir el que realmente tiene ganas de disfrutar con las propuestas que puede ofrecer el destino o el país en ese sentido, ¿no? Claro. Bueno, Emiliano, nos alegramos de la noticia porque, bueno, favorece a mucha gente que estaba ansiosa por saber si iba a poder veranear. Obviamente, no todos podrán porque ya sabemos cuál es la situación económica, muy crítica para muchos y demás, pero habrá un porcentaje de gente que pueda veranear. Y bueno, y esto también viene a colaborar para un sector muy golpeado, así que nos alegramos de la noticia y de todos estos protocolos que han preparado para que sea posible. El turismo es una actividad económica que genera redistribución de los ingresos de las principales ciudades del país hacia el resto, ¿no? Entonces, claro. La verdad que cuando llega el turismo a esos lugares del interior, sí, genera empleo, genera un montón de oportunidades y bueno, realmente, y además es un derecho también para que la gente pueda descansar de un año de trabajo. Así que es nuestro deseo. A mí me alegra mucho que nos hayan llamado desde Mendoza porque, bueno, como decíamos antes de la nota, vienen muchos mendocinos a Villa Gesell y, bueno, un poco es la expresión hacia ellos de contarles que Gesell se está preparando, se está ordenando y, bueno, los va a recibir de la mejor manera. Muchísimas gracias, Emiliano. Hasta luego. A ustedes, gracias. Abrazo grande. Emiliano Felice, secretario de Turismo, directamente de Villa Gesell. Ojalá que no hagan falta tantos protocolos para cuando llegue ese momento, fines de diciembre, primera quincena de enero. Ojalá, y ojalá que para ese entonces Mendoza
ya también puede abrir sus puertas para el turismo en general y no solo para el turismo interno, porque es tan bonita nuestra provincia.